ninguno va a quedar vivo. Nadie. Ningún homie se puede enterar que Colmillo está vivo. Porque si no, sabes perfectamente qué es lo que nos va a pasar, ¿va? Uno. Van a ir cayendo y todos van a sufrir. ¡Yo quería! Estuviste involucrada en secuestros, tráfico de drogas, asesinatos. Ella es Gracie Cordero y tengo una orden de restricción en su contra. O sea, yo te salvé una vez, pero tú me estás salvando. Mira, ahí vienen. ¿A poco le vas a disparar desde aquí? Nel, no le voy a dar una muerte tan fácil y tan rápida. Le voy a hacer pagar cada uno de los días que estuve en ese hospital. ¿Qué tienes? Nada, que fui a ver al jardinero para decirle que Felicia fue mía y que lo va a seguir siendo. Antes de matar al Willy, ya sé cómo lo voy a hacer sufrir. Fire, ¿qué te traes en mente? ¿Mm? ¿Te inventaste otro negocito para llenarnos los bolsillos de dinero o qué? Nel, mi compita. No lo cité aquí para hacer negocios en esta ocasión. Pues entonces, ¿qué te traes? Fue bueno asociarnos para el tema de los inmigrantes. ¿A poco no? Mira, no te lo dije antes porque no estaba 100% seguro y porque no te quería preocupar. Pero cuando le disparé a Colmillo, no se murió. Se lo llevaron a un hospital y todo este tiempo ha estado custodiado por el FBI. ¿Colmillo está vivo? Cayó en coma. Y en el cuarto hospital donde estaba, ayer explotó. Entonces ahora sí está muerto. Eso es lo que no sabemos. Fui a buscar al jardinero para contarle toda la verdad, nada más que no lo encontré. Y Luis no me dejó pasar a esperarlo. ¿Por qué no contestas? Porque no quiero hablar con nadie, Sharon. Con la única persona que quiero hablar es con Carlos Martínez. Ay, Luis, ya no te azotes. Ven, tranquilízate. Tranquilo, mira. Yo me iba a ir, pero mejor nos quedamos juntos. Nos quedamos en la casa, platicamos. Pues muy bien, ya tenemos a los hermanitos Mi Alegría encerrados y listos para que empiece la función. Willy se merece tu venganza, pero Sharon no te hizo nada. A ver, a ver, que esa morrilla te traiga de narices, no me interesa. El Fire me traicionó con lo de Adela Morales. Yo no voy a traicionarte. Pues más te vale. Eso lo quiero ver. Y quiero una prueba de tu lealtad y ya sé cómo va a ser. ¿Toda esa gente vino para saber de mí? Pues es gente que le encanta hacer caravana con sombrero ajeno, ¿que no? No, tienen que verlo como algo positivo. Miren, mientras más gente sepa del caso de Juana, pues mayor presión va a haber para que se haga justicia. Pues sí, pero pues yo les tengo que contar todo lo que me hizo ese enfermo. Me va a dar mucha vergüenza. La verdad, no quiero que mi familia se entere de lo que me pasó. Hombre, ¿cómo crees? Tu familia que va a estar es orgullosa de tu valentía, Juana. Piensa que estás ayudando a un chorro de mujeres que están en la misma posición que tú. Tú vas a ser ejemplo de que la ley sí se cumple, sí las protege, para que ellas denuncien todos esos abusos que sufren. ¿Tú te vas a quedar conmigo? ¿No me vas a dejar sola con toda esa gente? No te voy a dejar sola ni un segundo. Bueno, pues estaba fuera con los periodistas y no me quisieron decir lo que van a preguntar, pero ya Paulina los harán pasar. ¿Estamos listos? Ya no busques más a esa señora, Willy. Ya lograste salirte de la colonia. Saca a Felicia de tu vida para siempre. Felicia es mi mujer. Willy, Felicia no es tu mujer, hermano. Tú te enamoraste de ella desde que estabas chavo, pero pues ella nunca te peló. Y nunca te diste chance de conocer a alguien más. Ay, Sharon. No la voy a poder olvidar nunca.
Esa es la verdad. Sí vas a poder, Willy. Solo aléjate de ella. Ay, no me gusta verte así. Tú te mereces una mujer buena. Que te ame. Y aunque seas un terco, pues... yo te adoro, hermano. Te admiro. Aunque nuestros papás pues, nos dejaron solitos, entre nosotros nos tenemos que cuidar. Voy. Tenemos que hablar. Híjole, sí, es que no es buen momento. Claro que es buen momento para saludar a Joe Colmillo, ¿eh? ¿Estás vivo? ¿Qué pasaría si le cuento al jardinero que te acostaste conmigo? ¿Y qué pasaría si le cuento que desde chamaco me utilizaste para que hiciera las peores cosas por ti, Felicia? Willy no se va a atrever. ¿Cómo te atreviste a hablarle a la policía si sabes que la verdadera madre soy yo? Su palabra contra la mía. Yo no te voy a perder, muñeco. Ya, mi amor. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas allá afuera? ¿Por qué no me marcaste antes? Porque no se me ocurrió, porque estoy desesperada y necesito desahogarme. Me encontré a Felicia en el parque. ¿Te la encontraste o la estuviste persiguiendo otra vez? Es lo mismo, ¿no? ¿Qué más da? ¿Sabes lo que pasó? Descuidó a la niña y el carrito se fue en una bajadita. Si no hubiera estado yo ahí para agarrar el carrito, yo no sé qué hubiera pasado. Ay, Dios mío, ¿qué le pasó a la bebé? Nada, ella está bien. Pero... la muy desgraciada le habló a la policía para que me arrestaran por haberme acercado a Anita. A ver, Gracie, espérate. Pues es que también tú te lo buscas. ¿Cómo que la muy desgraciada? Si la que la está acosando todo el tiempo eres tú, la acusas de cosas, hablas cosas que nadie entiende, te portas muy rara, date cuenta. ¿Estás sola? Sí, no hay nadie. Rodolfo se fue de viaje, viene hasta mañana. ¿Por qué? Porque ya no puedo seguir callándome. No puedo dejar que Felicia siga haciendo esto. Te voy a decir la verdad. ¿No que ibas a caminar conmigo derecho, Fire? Entonces, ¿para qué nos asociamos si me ibas a esconder lo de Colmillo? A ver, compita, conmigo no se equivoque. Yo no sabía que Colmillo estaba en coma. Eso es nuevo para mí también. Entonces había que rematarlo. Pero ya, mijo, le están diciendo que ya se adelantaron a hacer las cosas. Ya lo mataron, pues. Mira, para que te quede claro. Yo tengo a mi clica bajo control. Los Anthrax no fueron. Pues para que le quede más claro. Aquí, mi jefe también tiene su clica bajo control. Porque los únicos que sabíamos que Colmillo estaba vivo eran él, Willy y yo. Entonces da la casualidad que Willy no aparece. No, él no tiene nada que ver en esto. Willy lo tengo bien aplacado. Por él no te preocupes. Entonces fueron los alacranes. No sé. Yo creo que no. Porque ni la gente que tengo metida en la cuica sabían que Colmillo estaba vivo. Todo esto ha sido un secreto. Los alacranes, ¿cómo se hubieran enterado? ¿Qué? ¿Colmillo inventó una explosión? Puede ser. Una vez ya hicimos algo similar cuando lo saqué del bote. No, Fire, pero acuérdense que el Colmillo estaba en coma. No se podía parar así nomás y irse, pues. No manches, Fire. Mira, si Colmillo estuviera vivo, estaríamos nosotros tres muertos. Y me hubiera buscado a mí por traicionar el pacto que hice yo con él. Bueno, a lo mejor te va a venir a buscar. Por eso te estoy advirtiendo. ¡Ya! Así es que ayudaste al Fire para tenderme esa trampa en el restaurante. Muy mal, muy mal. No te importó que me metieran un balazo en la cabeza, ¿eh? Yo solamente estaba siguiendo órdenes, Colmillo. Él no tiene la culpa. ¿No tiene la culpa? ¿Qué te ofreció, eh? ¿Qué te ofreció? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Por tan poco te vendiste? No, nada. No me ofreció nada. Yo no quería Colmillo. ¡Es la verdad! Mi hermano ayudó al Fire para proteger a Felicia. Cállate. ¡Ah!
nerviosa. No puedo dejar a Anita sola un segundo. Si esa demente sigue en la calle, nuestra hija corre peligro. ¿Por qué no me dijiste nada cuando te llamé? Porque Gracie no había aparecido aún. Y yo simplemente salí a dar un paseo y esa loca se quiso robar a nuestra hija. Y llamé a la policía, pero ni con eso pudieron arrestarla. Yo no entiendo por qué Gracie está obsesionada con nuestra hija. ¿Qué estará pasando por su mente, oye? Está desequilibrada, Carlos. Está loca. Necesita curarse esa cabeza. Tiene que ir a un sanatorio o a donde quiera. ¿Pero no tiene por qué pagar su locura con nuestra hija? ¿Qué vamos a hacer? No sé. Por lo pronto llamar a su familia en México. Conseguí el teléfono de la mamá en la cárcel donde trabajaba. Voy a buscar su ayuda. A ver, Gracie, tranquilízate y respira antes de hablar. Yo también tengo problemas igual que tú. Mira, yo me quedé sin chamba, ando todos los días en la calle buscando dónde conseguir otra porque ya no tengo la que tenía. Tengo muchos problemas que resolver y no tengo tiempo. Así que si me quieres contar algo, habla ya, por favor. Bueno, es que estábamos solas. Todo pasó muy rápido. Yo no pude pensar y lo hice por Rodrigo. María, lo que te voy a decir no se lo puedes decir a nadie. Bueno, si me lo dices, a lo mejor habla ya. Te estoy hablando del día que Felicia y yo parimos. Estábamos nosotras y yo creí que Felicia iba a entender, pero no entendió. Gracie, no te estoy entendiendo nada. La que tiene que entender eres tú, reina. Estás mal, ¿me entiendes? No, escúchame, tienes que superar esto. ¿Por qué no buscamos ayuda profesional? Te va a hacer bien. Y date cuenta que es normal que Felicia esté así contigo, pues estás todo el tiempo molestándola. Ella también soñó con ser madre y yo creo que defiende a su hija como tú defenderías a la tuya. Entonces, no, María. Es que ustedes no conocen a Felicia. Yo la escuché. Estaba hablando con ese pandillero. Yo escuché cosas. No es la persona que todo el mundo cree. Pero ¿cómo le hago a la gente para que me entiendan, para que me crean? Y si me meten a la cárcel, yo no la voy a poder recuperar. ¿Recuperar qué? ¡A mi hija! ¡Anita es mi hija! Hola, soy Kendra Santa Cruz y quiero darles las gracias por visitarnos en YouTube. Y les sugiero que se suscriban aquí, que le den clic a este botón para que puedan ver todos los episodios de Bajo el Mismo Cielo. O también pueden entrar a telemundo.com para encontrarlos día a día.